Hola, buenos días. Buenos días, mi nombre es Juliana Sánchez y tengo unas preguntas. Claro, cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero estudiar y he visto que la universidad ofrece programas en modalidad a distancia y eso me favorece porque trabajo. ¿Usted me podría informar sobre cómo manejan esta modalidad? Sí, por supuesto, llegaste al lugar indicado. ¿Ya diligenciaste el formulario con tus datos? Sí, claro, lo diligencié en casa. Muy bien, te voy a explicar los beneficios que tiene estudiar en Uniclaretiana. Para tomar un programa bajo la modalidad a distancia, debes saber que es una propuesta académica de la misma calidad a la de un programa presencial. Los encuentros presenciales son mucho menos, porque promovemos encuentros entre el estudiante y el profesor por medio de la plataforma virtual de la institución. Así, el estudiante puede conectarse con su curso desde cualquier lugar, solo es necesario tener conexión a internet y un computador. Los aspirantes deben entender que los encuentros presenciales son menores respecto a otras universidades presenciales, porque las horas de presencialidad se toman de un fin de semana, una vez al mes y en horarios continuos, con el fin de facilitarle el manejo del tiempo a los estudiantes que laboran o que viven muy lejos. Estudiar a distancia te ahorra desplazamientos, te posibilita acceder a realizar tus estudios sin dejar de trabajar, porque eres tú quien organiza y distribuye el tiempo entre el trabajo, la familia, la vida personal y el estudio. Estudiar a distancia requiere 100% de motivación, compromiso y persistencia con la meta de ser profesional. Estar dentro del proceso formativo depende de un clic y de la disciplina para autorregular tus tiempos de estudio. Eso no se ve tan fácil como pensaba. Como le dije, trabajo tiempo completo. Pero no te desanimes, se trata de conocer muy bien lo que implicará estudiar bajo el modelo que tiene Uniclaretiana y sobre ello te debes organizar. Bueno, tienes razón. Por dura que se vea la situación, debe ser más grande mi deseo de ser profesional. Así es, no te preocupes. Al principio puede que sea difícil adaptarse al modelo a distancia con encuentros presenciales, pero vale la pena. En la motivación y convicción por tu meta estará la respuesta y el éxito. Eso espero. Bueno, revisando tus datos en el formulario que diligenciaste, encuentro que tu edad está en el rango entre 24 y 37 años de edad. Eres casada con dos hijos y vienes de otra ciudad y trabajas en una empresa hace 3 años. ¿Tu jefe ya sabe que te inscribiste en la universidad? Pues la verdad, no le he contado. Es importante que lo dialogues porque vas a necesitar de su apoyo para los permisos requeridos para asistir a la tutoría presencial. Aunque los encuentros por semestre son pocos, vas a necesitar el permiso para ausentarte del trabajo. También es importante que él sepa que te estás cualificando y que esto es un valor agregado para la empresa y para él. No lo había visto así. Es verdad, voy a necesitar permisos para los fines de semana que tenga que venir. Estaba viendo también que eres casada y tienes dos hijos en edad escolar. ¿Qué tanto has hablado con los cambios que van a vivir en casa ahora que ingresas a estudiar? Mis hijos y mi pareja me apoyan. Los niños me dicen, mami, no te preocupes, yo te enseño a manejar bien el computador. Qué bueno, es que los muchachos de hoy manejan muy bien la tecnología. El apoyo de tu familia es vital para tu proceso formativo porque sabrás que cuentas con ellos en esta etapa de tu vida. Es además importante que sean conscientes que varias cosas van a tener que ajustarse en casa. Debes de tener en cuenta que tu familia debe adecuar sus actividades diarias, ya que las ocupaciones del hogar, los hijos y el esposo requieren la mayor parte del tiempo y tú debes dedicar al menos 3 horas de lectura diarias para tu estudio. No había pensado en eso, pero tienes razón. Ahora para estudiar tendré que disponer de las noches, de los fines de semana. Necesitaré todo el apoyo de mi familia. Qué bien, ahora me queda todo más claro. No se ve fácil, pero ¿quién dice que los retos son fáciles? Quiero ser profesional y lo lograré. Dígame, por favor, ¿qué pasos debo seguir para ser una estudiante de la Uniclaretiana? Claro, compañera. Created using Powtoon.